me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Muy bien, pues Thalía, bienvenida a la charla y felicidades por Valiente, que es tu nuevo álbum. Y esa alma valiente que se ve reflejada en este disco, ¿qué nos puedes contar? Es un disco de empoderamiento, de felicidad, de alegría, de ser honesto, de ser uno mismo. De eso lleva cierta valentía, ¿no? De levantarte todas las mañanas y a pesar de lo gris que se vea el panorama o las dificultades que te ponga el destino, tú salir con ese corazón valiente, ¿no? Hay una canción dentro del disco que tiene ese título, la compusimos precisamente creando esa magia lírica de que todos tenemos esa valentía, todos tenemos esa fuerza, solamente hay que tune in, hay que encontrarla y de ahí lanzar la perspectiva al mundo de alegría y de vida. Muy bien, previamente habíamos escuchado una canción al lado de Nati Natasha que fue un gran éxito para abrir el camino de un álbum tan exitoso como lo ha sido hasta ahora, porque estuvo la canción con Nati Natasha, después estuvo el challenge que se involucró ahí de un momento a otro. Esto de la bailada, esto del challenge fue explosivo. Sí, cariño, de verdad que ha sido novedad tras novedad. La primera canción de este álbum, No Me Acuerdo, con Nati, que pues llevamos ya casi 500 millones de views gracias a la gente. Yo estoy tan agradecida, estoy, de veras, es una bendición. Y por otro lado, bueno, había grabado ya y filmado el video de Lento hace meses, o sea, desde, no sé, hace como 5 o 6 meses que lo habíamos hecho, pero la canción de No Me Acuerdo seguía creciendo, entonces no había forma de meterla de Lento. Y de pronto se metió el challenge. Entonces se metió otra canción, que es la de Me Oyen, Me Escuchan, con el challenge. Y ahora se dio el tiempo finalmente para Lento. Entonces ha sido una cosa tras otra, así como Lego. Y estoy muy contenta, estoy emocionada. Este disco tiene muchas sorpresas. La preventa salió con una canción que es precisamente Corazón Valiente. Y también la gente ha estado fascinada con la canción. Muy bien, tú te has involucrado con muchos géneros, has hecho colaboraciones desde Roy Williams, Tony Bennett, hasta, imagínate, gente de Zona, Nati Natasha. ¿Siempre te ha gustado el reggaetón o tú no tienes problema con ningún género? Yo no tengo problema con ningún género, al contrario, siento que todo es inclusivo, todo agrega, todo añade, todo suma a tu persona, a quién eres tú como intérprete, como cantante, como artista. Siempre me ha gustado colaborar desde el principio de mi carrera. Si sigues mi discografía, siempre hay colaboraciones, siempre hay como que sorpresas, como duetos, etcétera. Y de alguna manera he sido leal a mi estilo, ¿no? Siempre respeto mi forma de componer, siempre respeto pues ese estilo lírico cuando compongo, cuando digo las cosas. Y obviamente musical, yo siempre necesito ciertos sonidos que acompañen mi música, ya sea para hip hop, para jazz, para romántica, para urbano, para todo. Muy bien, se hizo una encuesta y la pregunta de todo el público es: ¿cómo hace Thalía o el secreto de belleza para verse como de 20 durante todo el tiempo? ¡Qué emoción, cariño! De veras que eso fue. Hicieron, ¡qué padre! Eso está padrísimo. Yo creo que es una actitud, yo creo que es la forma, en el compromiso que tengas para contigo, ¿no? Es un compromiso de vida, un compromiso de ver las cosas positivas, de que tu ojo se entrene para la belleza, lo positivo, lo alegre de la vida, cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, comer saludable, tomar agua, y eso, el input de la felicidad. Yo creo que eso hace milagros, la sonrisa, la música, todo eso hace milagros. ¿Cómo fue la canción con Maluma y te sentiste un poco intimidada por esta sensualidad que es el Pretty Boy, Dirty Boy, Maluma, ¿no? Fue padrísimo porque fue, pues, yo creo que un poquito antes de todo lo que le ha pasado a él, que la verdad me siento tan orgullosa porque, o sea, realmente cuando hicimos el video de Desde Esa Noche, apenas como que él empezaba ya como que a estar como para los otros mercados en grande, ¿no? Y esa canción también como que fue como que un fuego extra. Y cuando nos conocimos, pues fue súper lindo, súper amoroso. Siempre nos chateamos. Me encanta y me da mucho gusto que le esté yendo como le está yendo. Que siempre tiene a su familia. Y eso me encanta, ¿no? Me recuerda mucho cuando mi mamá y yo empezamos mi carrera. Igual, o sea, para todos lados íbamos mi mamá y yo. Y entonces eso me recuerda mucho y me da mucha felicidad. ¿Cómo pasaron las colaboraciones que hay en este disco, Valiente? Las colaboraciones, unas se dieron, realmente
fue así como que muy espontáneo, ¿no? Porque el productor de pronto estaba trabajando con ciertos artistas, no sé, en el caso, por ejemplo, de gente de zona, el productor de la canción estaba trabajando con ellos y se le ocurrió el junte. Dije, eso está genial, hay que hacerlo, está espectacular. Y así fue como surgió. O buscar a Nati para que hiciera la canción de No Me Acuerdo. Y así se dieron los duetos, los featurings. Y la verdad, I'm so happy. This is a very exciting project. I'm very proud of it. I'm in love with each song. Estoy enamorada de cada canción. Me encanta. Este disco es una fiesta y en el más reciente sencillo Al Lado de Gente de Zona, pues se puede notar que la vida de Thalía por estos días es una fiesta. Cuéntanos acerca de Lento Al Lado de Gente de Zona. Yo creo que la vida debe ser eso, una fiesta, debe de ser un halago, debe de ser la alfombra roja. Siempre tienes que estar gozándotela. No sabes cuándo ya no vas a estar aquí. O sea que hay que pasarla bien, hay que divertirse, hay que ser uno mismo, hay que hacer las cosas que uno quiere, cuando uno quiere. Hay que cantar y decir las cosas que salen del corazón. Y definitivamente así es como que el mode en el cual vivo mi vida, ¿no? Pasarla bien, reírme lo más que puedo, escuchar música, entender el cerebro de la persona que está sentada enfrente de mí. Me encanta ser chismosa y saber lo que la gente está pensando. Me gusta mucho. Muy bien, y para terminar, pues tus hijos son muy bellos. Cuéntanos si ellos escuchan tu música, se la disfrutan, que ellos, ¿cómo escucharon este nuevo disco? Les gusta muchísimo, pero lo que ellos no pueden entender es cómo de algo que yo dije se hiciera una canción. O sea, me dicen, mamá, ¿por qué si tú dijiste me oyes, me escuchan en un video? ¿Por qué salió una canción y por qué todos lo cantan y por qué todos lo repiten? Entonces, esa parte del challenge es algo que no lo pueden entender los cerebritos de mis hijos a esa edad. Entonces, para mí es como que muy divertido el explicarles lo que mamá hace y de pronto lo que la gente pues me permite seguir cantando y hacer las cosas que amo. Y es muy bonito el explicarles. Thalía, gracias por tu tiempo para la charla. Todo el amor, toda la felicidad, toda la buena energía siempre. Sean felices y sean ustedes mismos. ¡No!